Hola mis amigos de Facebook y de YouTube, soy tu hermano Alejandro de León. En esta ocasión te quiero presentar cómo es que en el cine, en las novelas, ¿verdad?, en la película, nos hacen creer que una persona se ha cortado, le han amputado un brazo, una pierna, cualquier otra extremidad. Quiero que veas la mano, ¿verdad?, que no tiene nada, yo no tengo nada en ella, pero voy a hacer un hueco aquí mismo en el centro. Aquí en el centro voy a hacer este hueco y entonces voy a tratar también de que vean cómo se corta supuestamente también la mano antes del efecto. En esta parte ahí, ustedes van a notar, esto es por el contraste del color, el color azul. Debiera de ser lo que es pantalla verde, pero lo voy a tener que hacer en este azul. Así que vamos a dar inicio, ¿verdad?, utilizando lo que es una pintura azul para entonces hacer como si fuera el corte. El corte va a iniciar desde aquí, así mismo como lo estoy marcando. No se preocupen. Ya aquí estamos mirando que ya está todo, ¿verdad?, rodeado de pintura de azul, la muñeca. Lo que vamos a hacer es la división del brazo. Vamos a dividir el brazo de la muñeca o de la mano, mejor dicho. Y también voy a hacer un hoyito aquí en el centro. ¿Ven? Ahí va a aparecer como si fuera que tuviera perforado. Lo vamos a hacer de esta manera. Ya pueden notar, ¿verdad? Muy bien, lo vamos a hacer también del otro lado. Aquí, del otro lado de la mano. Así, ustedes van a ver como que se hizo un hoyo y que me cruzaron de un lado a otro, ¿verdad? Ahí estamos poniendo la pintura. Ya pueden notar aquí. Ahora vamos a empezar también a que ustedes vean que vamos a utilizar esta pintura roja para hacer como si fuera la sangre, ¿verdad? Entonces ahí, al poner estos puntos, vamos a tratar. Ajá. Ok. Muy bien. Ahora, lo que vamos a presentar es de ahí, así la mano, ustedes la van a ver perforada, ¿verdad? Se va a ver del otro lado. Entonces le voy a poner ahora el punto como si fuera sangre. Ahí. Como si fuera sangre chorreando, ¿verdad? Porque se supone que a quien le hacen una herida, pues tiene que botar sangre. Las personas, los maquillistas que hacen esto en la novela, en la película, en la televisión, pues nada, ustedes saben que todo es maquillaje. Miren el hueco aquí. Aquí pueden mirar el hueco en la mano. Ah, ¿ven? Ahí, ¿verdad? Entonces, ahora sí le voy a poner, de igual manera, la sangre de este lado. Y así se va a empezar a ver. Miren el hueco. Ajá, ahí está la sangre cayéndole. No es sangre, es pintura, claro está. Es solamente la apariencia. Luego que esto esté hecho, para cualquier persona que no esté mirando desde el inicio, pues puede pensar eso mismo, que yo tengo un agujero en la palma de mis manos y no es así. Y ustedes saben que la gente del cine tienen un gran presupuesto y por esto ustedes ven películas tan reales, que ustedes ven que le quitan extremidades, que le quitan una pierna, que le quitan un ojo, que le quitan una mano, un dedo, y uno se asombra y uno cree que es de verdad por la manera en cómo se hace. Esto soy yo inventando. Imagínese usted, estos especialistas, estos maquillistas, que saben hacer su cosa, saben hacer su cosa. Ahí se me corrió un poquito también, porque se está corriendo la pintura azul. Ustedes no lo ven, pero fue la azul que se me fue yendo y por eso se sigue abriendo la herida. Noten que va abriendo y va botando también la sangre. Vamos también a poner del otro lado también su sangre, ¿verdad?, su pinturita, para que de esta manera se vea de ambos lados que fue que tuvimos este problema, que, ¿verdad?, que a veces en una película uno lo ve que le dieron un balazo en una mano y uno ve el sangrero, que una espada le atravesó en la mano,
Esto es lo que ocurre. Así que ya ustedes pueden notarlo ahí, ¿verdad? Si, vuelvo y repito, esto es bajo efecto de lo que es la pantalla verde. La pantalla verde, que esto es lo que ustedes ven en algunas películas, en algunas escenas, y cualquiera cree que le han amputado un brazo. Ustedes ven un brazo caminando solo. ¿Cuántas cosas vemos en el cine? Solamente es lo que ellos quieren que nosotros veamos. Aquí le voy a poner esta parte de pintura roja al lado aquí en la muñeca, como que es sangre. Recuerden lo que vieron el video desde el principio, que ahí donde está invisible, pues ahí lo que yo me puse fue pintura azul. Entonces, esto lo hace el efecto, lo hace ese programa de pantalla verde. Hay muchas cosas que podemos inventar, ¿verdad? Podemos inventar películas, dramas, con esto. Solamente que, claro, es para verse en la computadora, subiéndolo, como en el caso mío, subiéndolo a YouTube. Bueno, ya ahí, ya ustedes están mirando cuál es la forma, ya más o menos. Ahí tenemos una mano con una herida en el centro. Mírenlo ahí, está sangrando. Y si pudiéramos, vamos a ver un poquito más para atrás, ahí, para que ustedes puedan ver, la muñeca, como que me cercenaron la mano, me la cortaron, mírenlo ahí, ahí, y ahí también podemos hacer como que la mano está moviéndose todavía en el suelo, ¿verdad? Entonces, el programa es bueno para eso. Ustedes saben, mi gente de YouTube, muchas gracias, síganme en DocuMundo RT.